Muy buenas, gente, y sed bienvenidos al capítulo número 24, si mal no recuerdo, de Transport Fever 2 USA, Corredor del Noroeste. Y aquí estamos antes de continuar con la partida. Desearos un feliz año nuevo. Ya estamos el 1 de enero del 2021. Bueno, cuando lo publique, realmente mientras lo estoy grabando, ¿no? Así que espero que hayáis tenido una buena entrada al año, que lo hayáis pasado bien. Y también antes de continuar, dar las gracias a nuestro amigo Javier Coronado porque nos ha dado una idea de por qué no funcionan las rutas. Y es que investigase bien puentes y demás. Y he descubierto que yo creo que ha sido porque han cambiado el barco, el tipo de puente este. Y es verdad, este puente ya nos bloquea por aquí el paso. Sí que tiene profundidad, en principio, no debería de tener mayor problema por la profundidad, pero parece ser que el puente, pues, es un poquito cabronetti, ¿verdad? Bien, pues vamos a ver. ¿Por aquí pasa alguna ruta? Sí que pasa, sí. Y tenemos por aquí un vehículo de carretera. Esto está petadísimo. Vamos a ver. Vamos a intentar que pase rápido nuestro camioneto o autobuseto. Y paramos la partida después de que eso. Me da igual el resto de coches que se caigan por ahí. Ahí está. A tomar por saco. Vale. Y vamos a intentar poner nosotros un puente más moderno, ¿verdad? A ver, puente, puente. Calle mediana. Vale. Carril bus, no. Tranvía, no. Vale, por aquí no pasaría. Así que lo que tenemos que hacer, obviamente, es mandarle hacia arriba del todo y vamos a buscar un puentecito pues que sea más acorde. Lo que pasa en 1940 pues sería más o menos de este pelo, de este quizás también, no, de este no tanto. Vamos a ver. Bueno, pues de este mismo. Así. Y vamos a ver si conseguimos ahora enganchar ahí. Vamos a pedir que siga hacia arriba. Más o menos hasta la mitad del recorrido, si es que quiere. Pues parece ser que no quiere. Bueno, pues nada, vamos a demolerlo y vamos a ver. Más o menos aquí sería la mitad. Así de esta manera. Y a volver a seleccionar el puentecito. Pues igual no es tema de esto, ¿eh? Espérate un momentito. Vamos a quitar esto. Igual es el agua. Pues igual es esto de aquí, ¿eh? Aquí ya ha quedado una zona chungui chungui. Pues vaya, igual he puteado. Pues no, no es que haya que hacerlo más profundo. Directamente no es por ello. Ahora, ahora. Vale. Yo también soy un poco monger. Vale. Vamos a dejar así. Perfecto. Bueno, pues vamos a ver. Si lo ponemos así, no va a pasar ni de coña. Así que vamos a ponerlo un poquito así. Esta altitud, más o menos. Le ponemos este. No, que queda muy feo. Vamos a poner este de aquí ya. Ya que estamos, ¿verdad? Más o menos hasta la mitad. Más o menos hasta aquí. Más o menos. Hasta aquí. Vale. Ah, qué manía con moverse. Así. Yo creo que hasta aquí. Y ahora pues el puente que baje hacia abajo. Y en teoría debería de pasar, ¿no? Debería. Pues no pasa. ¿No pasa por los pilares del puente o qué? No, pues se corta la esta, ¿eh? Pues habrá que hacer algún chanchullo. A ver, ¿qué hacemos? A ver, todo es por el progreso, ya lo sabéis.
Así que eliminamos todo esto. Y nada, pues a meterle aquí un tajo interesante al laguito este, al río este. Así. Madre mía, vaya dineral que nos vamos a gastar aquí. Así. Venga. Ahora entiendo que debería de tener hueco de sobra, ¿no? Vale. Tiene hueco de sobra. Pues entonces, volvemos a sacar la carretera nacional. Volvemos a poner esto. Conflicto de intereses, ¿no? ¿Por qué conflicto? Hijo mío. ¡Oh! Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, chicos. Que me estoy volviendo loco. ¿Por qué conflicto? Vale, así dice que no hay conflicto con este puente. Vale, 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 vale. Si ya tenemos un poquito más. A ver. Vale, saca conflicto cuando tiene que poner el primer este pilar. Vale, lo vamos a dejar así. Y ahora esto. Claro, es que esto es muy bajo. Pero no me gusta cómo queda. Así que vamos a retirar la casa, toda la carretera a tomar por saco. A ver, no, pille qué manía con las vías. Vale, vamos a ver. Así. Así, de esta manera. Y si no, pues buscamos otro puente. Vamos a intentar con este. Y si no, pues buscamos otro. Vale, yo creo que así podemos mantenerlo, más o menos. Ahora de esta manera lo mantenemos recto, o quizás, a ver. ¿Llegaría a pasar? No llega a pasar. ¿Pero por qué? Así sí. Claro, lo malo es que, a ver, si podemos tirar un poquito para atrás, un poquito. Aquí. Pasa, aquí pasa, vale. A ver si hay potra. No creo que nos permita rebajar. Uf, vaya, vaya cuestón hacia abajo. Vamos a ver. Madre mía, chicos. La que hay que liar para poner una mierda de esta. Ah, pero es que si me corro como esto, uf, dejo la ciudad hecha un cirio. Vamos a ver. Demasiado pendiente. Bueno, vamos a ver si así. A ver, únete. No, no deja pasar. No, creo que así no dejaría pasar. Oh. A ver, así. Yo creo que no. A ver, mantente recto, coña. Así pasa. Así pasa. Vale, si ahora ponemos la carretera así, pues a tomar por saco. Así se queda. Puente. Puente, sin más. Vamos a ver. Vale. Van a flipar los autobuses y demás parafernalias, pero
Así ha querido el juego. Ya tendríamos entonces la línea constituida. Ya funcionaría. Vamos a comprobarlo por si acaso. Madre mía, la carga de esto es la leite. Aquí tenemos la línea. No. Vamos a ver, línea. Claro que la habíamos borrado, ¿verdad? Exacto. Haz clic. Aquí. Vamos a ver. Aquí al puerto. Ahí está. Ahora sí. Bueno, pasa de milagro. Con lag incluido. Pero pasa. Vale. ¿Qué vamos a hacer entonces? En esta ocasión lo que vamos a hacer. Esto va a ser un hub de ferroviario. Un hub en una estación de mercancías. Con lo cual la estación tendrá que ir un poquito más para allá. Para que también cargue mercancías y demás. Pero bueno, eso lo haremos en un futurillo futuroso. Bien, vamos a poner en marcha el juego para que pasen los días. Aquí vemos los diferentes trenes y ya estamos ya cerquita. Tenemos que ir a Providence y luego Boston, que es el final de la línea. Bien, aquí teníamos esta estación, que es estación de término. Con lo cual, desde Springfield podríamos sacar un tren en directo hasta Worcester y de allí pues directamente hacia la estación término de Boston o reconvertir esta estación en una estación de paso en vez de una estación término, que se podría hacer, pero bueno, de momento la vamos a dejar como estación término y haremos que la línea pues salga de aquí así, de esta manera. Y bueno, no, yo creo que podría quedar bastante bastante bien. Podría ser interesante la ruta más o menos. Claro, el problema está en que por aquí pasa el ferrocarril. Podríamos hacer por aquí la estación, más o menos por este lado, o quizás acortar esta carretera y poner una por aquí, una calle o alguna gaita de estas, para que siga por aquí arriba, suba por aquí, pa, 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 y así pase por encima, pues como hace esta carreterilla, ¿no? Que yo creo que quizás es la mejor opción. Sí, ¿no? Yo creo que sí. Vamos a ver. Esto vendría por aquí. Bueno, quizás la mejor opción es convertir esto en una estación de paso. Ponerla por aquí. Más o menos. Así, de esta manera. Que venga la vía por este lado. Y la carretera, pues, yo qué sé. De alguna otra forma. Uf, esta reforma. Va a estar interesante, chicos. Venga, vamos a ver. Esta es DAO. Esto fuera, por supuesto. Vamos a coger carretera. En este caso, pues vamos a poner una mega avenida, como Dios manda. Y tranvías creo que no tenemos, ¿verdad? Todavía. De momento no vamos a poner tranvía, pero ya se verá. Que suba un poquito. Vaya, hombre. No, tampoco nos pasemos, ¿no? A ver, si la ponemos así, igual mejor, ¿no? Igual baja mejor por aquí. Vale, a ver. Estilo muy americano. Vale, perfecto. Vale, me gusta cómo queda más o menos esto. Pues que venga por aquí, una cuestecita. Esto lo mismo, que venga por aquí, otra cuestecita. Y aquí colocamos la estación ferroviaria. Vamos a ver, edificios. Estos. A ver, los módulos. No entiendo, no sé muy bien. Vale, esto supongo que será el tipo de plataforma. Ah, mira, puedo. 18 vías. La virgen, tú. Bueno, nada. Ponemos esta de toda la vida. Catenaria, ¿no? Aunque quizás podríamos electrificar este pequeño tramito. Dos vías. Podríamos electrificarlo. Que yo creo que puede quedar bastante, bastante papichulo. Vamos a colocar aquí la entrada a la estación. Así, muy bien. Sí, ¿por qué no? Vamos a electrificar
este tramito, ya que lo vamos a ir haciendo poquito a poquito. Vale, perfecto. Vamos a modificar la esta SAO. Y a ver, ¿qué tenemos por aquí? Edificios de pasajeros, claro está. Esta creo que no la hemos usado, ¿o sí? La ponemos aquí. Muy al estilo. Y otro pequeñito, pues por aquí. Al estilo americano. Y esto, pues, a tomar por saco, ¿no? Así, muy bien. Perfecto. Esto retiramos. Vamos a ver qué más tenemos. Plataformas. A ver, esto cómo quedaba. Queda mejor que esta, ¿verdad? Esta piedra ahí. Hombre, esta piedra tampoco es fea, la verdad. Pero esta tampoco. Vaya. Tampoco está tan mal, sinceramente. Pues yo creo que esta podríamos poner, ¿verdad? Venga. Fuera, fuera, fuera. También fuera. Fuera, fuera. Y ponemos, por supuesto, esto. Esto. Esto aquí. Y bueno, porque somos majos. Así. Muy bien. Esto lo ponemos así. Esto lo ponemos aquí. Y ahora, pues, obviamente, esto se va de puñetas. Esto también, junto con el edificio, entiendo. Así que vamos a ir poniendo por aquí y por aquí. Por aquí. Bueno, tenemos tranvías ya, por fin. Bueno, y vagones nuevos, nuevísimos, chicos. Interesante. Vamos a eliminar esto. Esto, esto. Ponemos por aquí. Por aquí. Esto por aquí. Y edificio de pasajeros. No, esta no. Hemos dicho que está pequeñito. Pues por aquí, por ejemplo. Aquí. Y ahora un edificio grande. Este otro. Lo podemos. Entonces lo ponemos mejor aquí, ¿no? Que es el edificio de acceso principal. Y otro chiquitito en el otro lateral. Por si la gente pues quiere entrar por aquí. Oye, ¿por qué no, verdad? A ver, ponte. Ahí estamos. Otros. A ver qué tenemos. Vale, tenemos concatenaria. Así que. Esto y esto. Esto y esto. Ponemos por aquí. Como es contraviesa de madera, pues no podemos. Esto si lo pongo aquí, claro, me deshace todo esto. Una pena. Y esto si lo pongo aquí. Ah, mira, qué curioso. ¿No tiene esto para más asientos? Qué faena. Bueno, vamos a ver cómo queda. Bueno. Bueno. Bueno, ahí está. Vamos a... Más o menos lo que es el terreno en sí. Mejor igual con esto. Así, muy bien. Bueno, pues lo dicho, vamos a hacerlo con vía de aquí de concatenaria. Así que tenemos que remodelar la estación y tendremos que hacer un reajuste completo. Así que esto debería de pasar por aquí. Bueno, podría venir por aquí la vía. Y hacer esto así y asado. Venga, pues fuera todo esto. Sí, ya sé, ya sé. Que se ha ido a tomar por saco, pero es lo que hay. Le vamos a poner una mega... Y ya como tenemos tranvía, pues igual no sería mala idea, ¿no, chicos? Vamos a ponerlo tal que así, por ejemplo. Esto, obviamente, se modifica... Eso también. Así. Muy bien. Vale. Bien. Carril bus no. Vía de tranvía, sí. Venga, vamos a modernizar esto con la ruta del tranvía. Vamos a ver dónde tiene esto las paradas. Aquí, aquí. Así que entiendo que tendrá que ir por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí y por aquí.
Obviamente esto va a desaparecer, así que tenemos que poner edificio modular tram station. Esto es nuevo, que lo acabo de descargar, pero mejor igual ponerlo así, ¿no? Sí, yo creo que aquí es donde mejor puede. No, bueno, espérate, que la estación va a venir para aquí. Vamos a ver primero, vamos a colocar primero la estación. La vamos a dejar de este modo, ya que era la otra así. 240 metros, por supuesto. Vamos a ponerlo tal que así. Tiene una pequeña cuesta, así que nada, chicos. Tenemos que poner bonito esto para que no haya ningún problema ahí. Y ahora sí. Vale, tenemos que poner más o menos por aquí, más o menos. Así, muy bien. Y entonces lo que tenemos que hacer, obviamente, es eliminar este pequeño sector, incluido desde aquí, y colocar vías ferroviarias. Aquí está, no, catenaria, aquí de momento no. Vamos a ver. Vale, más o menos así, una curva muy cerrada, lo cual va a ser una putada, mi brigada, pero así, así. Y claro, ahora el cambio de agujas aquí no nos va a dejar. O igual sí. Pues sí, mira tú por dónde. Guay del Paraguay. Bueno, pues ya sabéis. Señalítica, señalítica, señalítica. Vale, esto está sin esto. Vamos a comprobar que siga bien. Perfecto. Muy bien. Bien, pues entonces aquí tenemos que colocar lo que es la estación de tranvía. Ya os digo, ya que tenemos, oye, pues hay que aprovecharlo, chicos. A ver, ¿esto se podrá actualizar? No, tendrá que ser nuevo edificio, ¿verdad? Seguramente. Vamos a ver. Terminal de tranvías. Que lo tendremos que poner por aquí. Así, más o menos. Que queda bien. Ahí, bueno, pues ahí mismo. Vale, entonces. Estación de tram. Estación de bus y tram. ¿No? Entiendo que será para ambos. Sí, tiene toda la pinta. Con lo cual, la MTA, esta de aquí, de Springfield, no puede ser de autobuses. Vamos a ver. Administrar vehículos, los vamos a eliminar. Los vendemos directamente. Y entonces lo que tenemos. Ah, vaya, vale. Se me ha olvidado por aquí. Vale, un segundito, chicos. No pasa nada. En 0,0 lo hacemos bien. Claro, entonces tiene que venir por aquí. Y esto por aquí. ¿Por qué esto está en rojo? Ah, claro, eléctrico. Vale, he puesto los rieles, pero no he puesto que sea eléctrico. Bueno, no pasa nada. En teoría es eléctrico. Debería de dejarme pasar. Supongo que sea que no se puede modificar. Bueno, no pasa nada. Vamos a ver. Obviamente vamos a quitar este tramito que hay aquí. Este tramito, así que solo giren por aquí los tram. Vale. Esto de aquí también. Pues no, este ya no tiene sentido. Con lo cual la línea, esta de Springfield, la parada 1. Vamos a añadir esta estación. Y esta se elimina.
Bueno, no quiere ir por aquí. ¿Por qué? Porque les... ¿Por qué no quiere ir aquí? A ver, si saco ahora trams, vamos a ver. Ah, pues tenemos varias. Ahora. ¿Eh? Ahí mola que te cagas. Vale, pues ya tenemos los tranvías circulando por la esta. Así que vamos a poner esto en marcha. Y venga, pues vamos a ir tirando las vías ferroviarias. Le vamos a decir que ya que use catenaria, sí, por supuesto. Y nada, pues entiendo que si tiramos por aquí, nos debería de sacar por arriba, ¿no? Efectivamente. Bien, pues básicamente es seguir esta carretera y cruzar por aquí hasta venir aquí. Así que quizás para no liarnos tanto, una opción puede ser venir más o menos por aquí. Sí, más o menos. Así y así. A ver. Está... Uy. ¿Me ha hecho tres? ¿Por qué? ¿Por qué me ha hecho tres? ¿Son dos? A ver, vamos a ver, vamos a ver. Ya decía yo, digo, ¿quién me ha hecho con la catenaria? Ahora. Vamos a ver. Como digo, voy a seguir por aquí. Aquí más o menos haremos el paso a nivel. Mira, incluso por aquí que parece que está más o menos allanado, pero lo vamos a allanar bien para que luego el juego, mejor así, el juego no nos dé por saco, ¿verdad? Con esto de las vías y demás. Ahí, perfecto. Vamos a ver. Haremos tal que así, por ejemplo. Más o menos. A ver, puff. Vamos a ver, bueno. Igual en los cambios de aguja no le hace ilusión. Bueno, en fin. Vale, y básicamente pues estirada hasta aquí la vía. Vaya por Dios. Vale, depende el sentido que hagas, te lo monta en un lado o en otro. Vale. Vale, no pasa nada, no pasa nada, chicos. Todo se aprende. Claro, esto a hacer puñetas. Le decimos que yes. Así. Vale. Soy Monger. No pasa nada, chicos. Ahora sí. Ahí está. Siempre va para arriba. Bueno, claro, es que también depende por donde lo veas. En este caso, si lo vemos por aquí, sería el lado de abajo. Bueno, vamos a hacer que siga a más o menos, ¿eh? ¿Ahora por qué sube arriba? Venga, pues ahora abajo. Bueno, igual él siempre ha sido abajo. Y el que se le va la olla es a mí. Vamos a ir por aquí, más o menos, ¿eh? Pues siguiendo un poquito, un pelín la paralela a la carretera. Tal que así, por ejemplo, ¿verdad? Así haciendo, pues más o menos la curva sin perder velocidad. Tampoco nos vamos a ceñir a la propia carretera del todo. A ver, igual así mejor. Así. Esto, pues más o menos tal que así. No pilar, no. Vamos a poner este que mola mogollón. Ahí. Mola que te cagas estos, ¿eh? Estos mods. La verdad es que mola bastante, bastante bien. Vamos a quitar esto porque parece ser que no le ha hecho gracia, ¿eh? Que hagamos eso ahí. Vale, pues ahora la vía tenemos que tirarla para este lado. Así. No me gustan estos cortes que le hacemos a las montañas, pero bueno. El gobierno federal nos lo permite, chicos. Bueno, una pequeña pérdida. Bueno, tenemos locomotoras nuevas, eléctricas. Vamos a hacer una cosilla. Vamos a... claro, este corte sí que puede quedar chulo para luego decorarlo, pero lo que es esto de aquí queda bastante... A ver, queda bastante feo, sinceramente, las cosas como son. Así que le vamos a dar aquí un pequeño repasito al invento este para que no se vea ondulaciones. Lo otro sí que, ya os digo, que puede quedar bastante guapo.
pero esto, por ejemplo, pues queda muy feo. Y así, bueno, pues de esta manera, pues dejamos algo más llanito el terreno. Otra cosa es que hubiese un corte profundo, que entonces, pues sí, yo creo que sí. Mira, por ejemplo, esto se podría dejar como corte de la montaña, pero este lado no, obviamente. Pero bueno, ahí está, perfecto. Y vamos a hacer lo propio por el resto de la línea. Habíamos empezado por aquí, así que continuamos más o menos por aquí, con cuidado de no hacer cositas raras en el puente. Esto puede quedar chulo, como una especie de... Sí, y esto así más o menos. Así de esta manera, para que no solo se vea ahí. Esto así. Esto así. Vale, aquí sí que podríamos dejarlo así, porque puede pegar con la elevación de la propia carretera. Esto ya quedaría muy feo. Esto lo podemos dejar así, más o menos. Sí, esto también podemos dejar, porque la elevación básicamente era así. Así que se podría dejar, que está como soterrada. Esto sí que lo podríamos allanar, más o menos. Por aquí el terreno, esto es lo mismo, que queda muy feo la carretera así. Que por cierto, tengo que poner más rutas de autobuses. No os preocupéis, que los iremos poniendo. Ahí está, esto también, en esta modificación que hemos hecho. Bien, perfecto. Bueno, pues vamos a ver, chicos. Tenemos que poner también vamos a ver, el edificio, la cochera, catenaria, por supuesto. Y la vamos a colocar tal que, pues más o menos, un poquito mirando para este lado y lo más pegado a la estación. Así, perfecto. Ponemos la vía. Por supuesto, primero tendremos que poner aquí nuestro querido y a veces amado, pero odiado también, cruce en X. Y esta, pues, básicamente, vamos a ver, podríamos ponerla tal que así. Se va a quedar ahí en medio. Qué curioso. Bueno, pues lo dejamos así. Y esta la pasamos así. Es que si no, se nos va a quedar el este aquí en medio. Y, joder, le quita un poco de realismo a esto, ¿no? Bueno, pues vamos a crear la línea, nueva línea. Luego seguramente la unifiquemos con esta cuando la electrifiquemos entera. Si es que electrificamos, ya sabéis que no todo está electrificado en Estados Unidos. Pero bueno, hasta aquí. Y esta obviamente luego va para la Boston. Vale, claro, obviamente no vuelve atrás porque aquí no hay cruce en X. Fallito, fallito, fallito. Aquí mismamente. Y esta, pues aquí. Y se eliminan estos semáforitos. Perfecto. Bien, ponemos aquí semáforos de Protexdao. Protexdao, Protexdao. Y ahora utilizaremos el mod mágico de Autosync, chicos. Los mods de nuestra amiga Ana, que nos recomendó. Ponemos por aquí 300 metros, que es lo que hemos hecho. Bueno, no, espérate. No, nope, nope, nope. No quiero el automod. ¿Ahora cómo lo quito? Ajá, buena, ¿no? Ah, igual cerrando y volviendo atrás. Vamos a ver. Ah, vale. Auto sí. Nope. Claro, claro, claro. Espérate un momentito, que tenemos por aquí esto. Tenemos por aquí este y por aquí este. Vale, y ahora sí que sí. Autosync y más o menos que empiece pues por aquí. Ahí. 300 metros clavados. Qué maravilla, chicos, qué maravilla. Y aquí, mira, pues perfecto, nos lo ha clavado perfecto. Y aquí el sentido para otro lado. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no ha habido tucutucu? Ahora, bueno. Pequeños falletes. Y es, nos la coloca. Ah, no, no. Vale, vale, vale. Digo, va. Oh, mira, se acuerda de dónde ha empezado. Qué buena, qué buena. Sí, señor. Bueno, pues ya lo tenemos, chicos. Esta línea vamos a renombrarla como transporte de viajeros por ferrocarril. Esto sería Springfield. Worcester.
De momento lo vamos a dejar en color rosita. Ya os digo que esto luego se modificará. Y vamos a comprar nuestro primer tren de tracción eléctrica, chicos. Tenemos por aquí esta, a 160. Una buena potencia y una buena tracción. Mira, esto al estilo super americano, ¿eh? Añadimos. Y ahora, vagones de pasajeros. Vamos a ver, vamos a buscar alguno que tenga buena velocidad. Que son 160. Vamos a ver, Baltimore, 200, joder. A ver lo que tenemos por aquí. CSX. Pensilvania, la Union Pacific. Esto no me acuerdo de cuál era. Bueno, este. Perfecto, vale, me gusta cómo ha quedado, chicos, me gusta. Perfectini, ponemos aquí a poca velocidad. Uy. Chicos, pues nos montamos en la locomotora. Fijaros. Es guapa, ¿eh? Tiene una decoración chula. Y lo mismo los vagonetos, ¿eh? Pues nada, chicos, a disfrutar del viaje. Bueno, pues ya estamos llegando al final de nuestro destino, como veis, en la estación de Worcester. Y bastante gente que hay, y eso que todavía hemos puesto, que se me ha olvidado, los autocares. Bueno, pues
no está nada mal. Claro, la vía está limitada a 120, con lo cual el pobre tren pues de 120 no ha podido pasar. Pero aún así, mola que te cagas. Por cierto, tiene diésel esto. Es diésel eléctrico. ¿O qué? Qué cosa más rara, ¿no? Bueno, ahí se va nuestro convoy. Hasta luego, Lucas. Y nada, pues repetir lo mismo. Feliz año nuevo a todos, chicos. Y como siempre, espero que os haya gustado. Muchas gracias por verme. Y hasta un próximo capítulo.